Los que esconden a sus candidatos y a sus principales líderes son el frente de todos, ¿no? Es decir, acá no hay ni, no está la foto, hasta hace poco estaban la foto de Cristina y Alberto, se asocian al gobierno nacional cuando viene bien y se desprenden del gobierno nacional cuando viene mal. Con lo cual, los que esconden a sus candidatos y a sus líderes son ellos también. Ahora, yo creo que acá han construido todos un discurso y una narrativa anti-Cornejo, ¿no? Esa ha sido la narrativa del discurso. Eso es lo que han construido, y eso lo han hecho los del Partido Verde, lo han hecho... Pedimos silencio un minuto, por favor. Si atendemos el periodismo y luego podemos... a los del Partido Verde, que lo hacen, por supuesto, y a las dos opciones que planteabas vos también, ¿no? El discurso es el mismo. Los que fueron aliados nuestros tienen más dificultades para explicar cómo fueron aliados nuestros 8 años. O sea, eso también, ¿no? Ahora se han transformado en los peores enemigos. ¿Quién es el rival a vencer? Lo dirá la ciudadanía. Hoy por hoy está muy... Tienen una narrativa común anticornejo, pero está dividido en las elecciones. El Frente de Todos, ahora se llama Frente Elegí, han cambiado el nombre para despegarse de lo nacional. Tienen la misma narrativa, el de unión por los mendocinos, también. El Partido Verde también. Y el Frente de Izquierda también. O sea, pero se presentan separados. O sea, tienen la misma narrativa, el mismo discurso, pero se presentan por separado. Así que, ¿cómo saber quién es el rival a vencer? Pero a nosotros no nos importa tanto quién es el rival a vencer, sino de desarrollar nuestra propuesta. Nosotros tenemos estos candidatos, dan la cara, nosotros tenemos esta presencia en San Rafael, llevamos una médica de San Rafael, nacida, criada en San Rafael, desarrolló su tarea en San Rafael, damos la cara, esta es nuestra propuesta. En candidatos. Nuestro programa es continuidad de las buenas cosas que se estuvieron haciendo, que son competencia de la provincia, corregir los errores que tengamos, porque ningún gobierno es perfecto, y dos, es tener una conexión nacional concreta, 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 con el gobierno nacional. Porque es imprescindible para un programa político si no es cháchara, es biribiri, es puro palabrerío, pura propaganda, puro consigna. Hay que tener conexión con la nación porque los principales problemas que tiene el país son los que tiene Mendoza. Y los principales problemas de Mendoza en materia económica los resuelve un gobierno nacional que es la macroeconomía, en particular la inflación. Y para que haya orden macroeconómico, nosotros necesitamos influir políticamente. Y esa, el que tiene más posibilidad de influir políticamente en la nación es el Frente Cambia Mendoza, y en particular este gobernador con su vicegobernadora. Su conexión con el PRO también es un atributo positivo. Y mi personalidad y mi reconocimiento nacional es otro atributo que ponemos a disposición del pueblo de Mendoza y del pueblo de San Rafael, Malargüe y Alvear. Nosotros podemos influir en la órbita nacional, en los aspectos que son competencia de la nación, y podemos mejorar la gestión en la órbita provincial, en las cosas que son de nuestra competencia. Ese es nuestro programa, esas son nuestras ideas. A medida que vayamos desarrollando temas, vamos a ir aportando propuestas concretas. Ya me ha pasado en otra campaña que el gran agregador de contenido soy yo. Empiezo diciendo qué es lo que vamos a hacer y después nosotros, con palabras coacheadas, dicen lo mismo, porque no se les cae una idea ni ningún proyecto. Entonces vamos a ir dosificando de aquí al general las propuestas más específicas en las cosas que son de competencia provincial. Pero estos supuestos son los que tenemos, son los de las convicciones, los de nuestra idea, los de nuestros
porque nuestro programa, necesitamos resolver la inflación. Un plan de estabilización es imprescindible para la Argentina, y un plan de estabilización es doloroso. Requiere tener un gobernador que tenga coraje, que tenga fuerza, que tenga personalidad, que tenga capacidad de administración, que no se abatate en la primer conflicto. Ese soy yo, con todo respeto y con toda humildad. Y por eso lo estamos ofreciendo. No estamos llevando, estamos tratando como adultos a los mendocinos. Les estamos diciendo a dónde queremos ir, no le hacemos demagogia, va a venir mucha gente a prometer la felicidad eterna. Los del FIT lo hacen todo el tiempo. Se acaba el capitalismo y vuelve. Los partidos verdes meten miedo del agua. El agua. Sabemos que hay un problema de agua. Hay una crisis hídrica derivada del cambio climático. Con echarle la culpa a Trump, a Dios o a las, no sé quién, no solucionamos nada. Hay un problema de falta de agua. ¿Quién tiene ese programa para mejorar eso? Nosotros, que lo vamos a desarrollar. La vicegobernadora está como liderando con Tadeo García Salazar un programa de obras para el sur que tiene que ver con el agua y que tiene que ver con la energía. Y el gobernador está viajando a la nación a negociar sobre el Baquiano, cosas que son muy importantes para San Rafael, pero para el sur de la provincia y para la provincia toda, y creo que para el país, que es sumar energía, como quisimos hacer con Portezuelo. Y nos lo frenó el Frente de Todos, Alberto, Cristina, Massa y el Frente de Todos y los dirigentes provinciales que no defendieron ese proyecto y nos dejaron indefensos ante la Pampa. Entonces, el resto de las ofertas también dice, promete la felicidad. El Frente de Todos que ofrezca un plan de estabilización, que es lo que debían hacer y no hicieron. Le han hecho perder, han empobrecido a la Argentina, han empobrecido a Mendoza, han empobrecido al sur gracias a la inflación, a la moneda, al mal manejo de la moneda. Nosotros creemos que eso es imprescindible y vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Bueno, puntualmente para este domingo, ¿qué esperan y qué le diría a los sanrafaelinos teniendo en cuenta que bueno, es una elección clave? Un poco, la primera es de ciudadano a ciudadano, de igual a igual. Es imprescindible que vayan a votar, que es una obligación, pero fundamentalmente es un derecho y no veo por qué no ejercer ese derecho. Ir a votar, hay mucha gente que, aunque ustedes no lo crean, todavía no sabe que en estas 7 municipios hay elecciones, así que también era el objetivo de poner el foco en eso. Incluso es el objetivo de brindar mucha información. Quiero dar conceptos y contenidos también aquí. El enorme deterioro social generado por la inflación, particularmente por la inflación, pero por muchas cosas, hace que mucha gente se retraiga y esté solo con la cabeza puesta en su metro cuadrado, lo cual es razonable y el que no lo comprende no entiende nada. Hay un problema allí, de deterioro social, de inflación, etc. Ese deterioro social hace que cada uno se mire a sí mismo, mire a su familia, a sus afectos más íntimos y nada más. Y no tiene el foco en los temas colectivos, en los temas sociales, en los temas de interés general, en los temas de la sociedad. Y cuando pierde el foco en eso, ganan los especuladores, ganan los antidemocráticos, gana la demagogia, el populismo, que es, bueno, son todos iguales, entonces no da lo mismo ir a votar que no ir a votar, da lo mismo votar a uno que votar a otro. Es obvio que no da lo mismo. Entonces, hay que tratar de llamar esa atención. Para todos los que estamos en esta sala, quizás no sea una cosa novedosa, quizás tienen el foco y están muy informados,
pero los que están afuera y que nos están viendo por otros medios o no nos están viendo, es probable que no tengan el foco puesto en la acción pública, en la actividad política. A ellos tenemos que llamar la atención para que esto sea una genuina democracia y vayan a votar. Después, que voten a Cambio Mendoza, es nuestro pedido, a nuestro programa, que cambien de aire, que cambien de aire y cambien de aire, de aire político en San Rafael después de 2 décadas, que den una oportunidad a la gente que ofrecemos, tanto Alfredo como Fran Mondote, como Abel Freidenberg, son gente con su trayectoria, no es un salto al vacío, es un salto a gente que lo pueda hacer por lo menos igual, y si no, por lo menos igual y si no peor, pero no nunca peor. Es una oportunidad de cambio, de aire. Y a cualquiera de los que le dije, estamos muy bien porque tenemos plena confianza en ellos. Y esa es un poco nuestro principal pedido para este domingo. Buenos días. Buenos días. Alfredo, una pregunta para usted. ¿Qué cree usted, un analista, siempre que lo escuchamos hablar hace un análisis de la realidad, de la política, qué cree usted que está demandando hoy la sociedad argentina con respecto a la clase política? Porque si salimos de este hotel, vemos gente que le está pasando demasiado mal últimamente. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Cuál es la demanda que tiene el pueblo para con ustedes? Bueno, el primer punto es una pregunta puntual, muy concreta y creo que tiene una actualidad enorme para el país. Esta pregunta podría hacerse en cualquier lugar del país, no en San Rafael. No solo en San Rafael, quiero decir. Así que es muy bueno para explayarse sobre eso. Lo haré brevemente por no aburrir, pero creo que merece la pena esa pregunta, como todas, pero esa en particular. Yo creo que hay un primer error, que es los políticos son el resultado de la sociedad y los entornos son el promedio de quien esos líderes se rodean. Al kirchnerismo lo volvió a traer una buena parte de la sociedad argentina al gobierno. De los últimos 20 años del país, 16 han gobernado ellos y fueron por elecciones democráticas. Fueron por elecciones democráticas, elecciones abiertas, legales. La sociedad los volvió a traer. Con lo cual hay un ida y vuelta entre los líderes, entre la élite política y la ciudadanía. Por supuesto que yo no haría responsable a la ciudadanía de los problemas de la sociedad. Sería ridículo, porque sería como no responsabilizar a nadie. No tiene sentido. No tiene práctica y además no es cierto. Yo responsabilizo a la élite política de los problemas. Igual que cualquier ciudadano de sentido común, no partidizado, equilibrado, independiente. Solo que tampoco tiene sentido la generalización total. Porque la generalización total acerca de los políticos y el concepto de clase política justamente conspira, perfectamente conspira contra la solución democrática de estos problemas. Porque si todos son iguales, si todos tienen igual responsabilidad y todos son parte del, generaron el problema, la solución no está. Y nada puede ser peor que una solución, que no haya solución colectiva. Nada es peor que no haya solución colectiva. Y además, las sociedades no se suicidan, es decir, viven de tener esperanza de que las cosas pueden ser colectivamente mejor, por más que perciban que no es, la solución no está a la vuelta de la esquina. Yo creo que hay que hablarles con la verdad. Y la mejor contribución a este tiempo de la Argentina es que nos venimos haciendo en estas 2 décadas mucho daño social. Venimos deteriorando la economía por demagogia, por no hacer las cosas que hay que hacer.
y tenemos efímeros años de crecimiento con muchos de decrecimiento. Y es como la anécdota de la rana cocinándose en la olla que arranca con agua fría y luego se va hirviendo y hirviendo y la rana no se da cuenta que la están cocinando. A la sociedad argentina de estos 20 años le ha estado pasando eso y en el último tiempo se ha acelerado ese proceso. O hacemos las cosas que hay que hacer y le hablamos como adultos, esto requiere esfuerzo, un plan de estabilización tiene 3-4 meses de un shock muy fuerte, pero luego, una vez estabilizados los precios y anclado algunas de las variables, empieza a crecer la economía porque hay potencialidad, hay de todo tipo, talento individual, hay creatividad, hay recursos físicos, económicos, hay gente, hay esperanza, pero el plan de estabilidad es la clave. El plan de estabilidad, por ejemplo, el plan de estabilidad, si hoy hubiese un plan de estabilidad, es probable que varios municipios y la provincia no paga sueldo en un plan de estabilidad. Porque los estados se han beneficiado de la inflación y la están pagando los más pobres, los comerciantes que se lo cargan al cliente, los industriales que se lo cargan al precio, los financieros que se lo cargan a la tasa de interés. Es decir, un plan de estabilización es clave para resolver los problemas de la Argentina. Al principio será doloroso y requerirá explicarlo bien. Si no se lo decimos durante las elecciones, va a ser una gran decepción si no se lo explicamos. Y en Mendoza, un plan de estabilización, en todas, por lo menos en 17, 18 provincias argentinas, un plan de estabilización las pone en jaque en la primer momento. Los pone mal. Pero en un segundo momento se va a crecer. Y eso, para ese momento, Mendoza, con los cambios del Estado en los servicios de administración de justicia civil, laboral, penal, en muchos temas fiscales, impositivos, de ingresos brutos, etcétera, Mendoza vuela si se ordena macroeconómicamente la Argentina. Ya pasó esto. En el 2005, 2006 y 2007, la Argentina tenía superávit gemelos, superávit comercial y superávit fiscal. Creció al 5, al 6 y al 7% el país. Mendoza creció al 11%. Es decir, su morfología de muchas pymes, cuando hay orden macroeconómico y aunque no tenga commodity o no tenga commodities en cantidad, Mendoza crece más que el resto si tiene bien ordenado su estado provincial. Nosotros lo tenemos bien ordenado. Si ordenamos macroeconómicamente el país, Mendoza va a volar. Ahora va a tener un cimbronazo al principio y se necesita un piloto de tormentas. Creo que yo ofrezco esas garantías de hombre de Estado, de capacidad de administración, de trayectoria de haberlo hecho, para momentos que van a ser difíciles. Y eso está en contexto de lo electoral y está en contexto de la pregunta. Termino y concluyo respondiéndote también esta pregunta, diciendo que es muy probable que vengan todos acá a responder esta misma pregunta tuya, diciendo que ellos tienen la solución y van a ser feliz individualmente a cada uno de ellos con una solución rápida. Esos están mintiendo. Y creo que si tratamos como adultos a la ciudadanía, vamos a poder encauzar que esta campaña electoral y la difusión de ideas sirva para el conjunto y no sirva para las campañas de marketing de cada uno de los políticos. Esta pregunta es clave. ¿Cómo enfrentar esa situación de deterioro social? De los estudios electorales que todos los candidatos hacen, lógicamente, encuestas o focus group, salen cosas que son lacerantes, hay que ser insensible para no. Sectores medios que dicen: yo hace un año y medio que no puedo cambiarle las zapatillas a mis hijos, que están rotas. Cosas, frases de ese tipo, que son durísimas, ¿no? Durísimas. Y para los que tenemos intuición, no nos hacen falta encuestas ni focus group, se perciben los ojos de la gente al mirarlos o escucharlos,
una clase media que ha perdido ingresos y ha perdido calidad de vida y ha perdido estatus social, que está muy enojada, deprimida, y que sin duda tiene múltiples razones para estar así, pero que hay que encauzar en energía positiva esa desazón y colectivamente sacarlo adelante. Y la verdad que buena parte de los problemas los ha originado la nación en este último tiempo, porque ha agravado los problemas de inflación que traíamos, que es el que cambia la vida cotidiana. La inflación es el tema hoy a resolver en forma inmediata. Alfredo, la elección de la doctora Irene Casado, usted decía su condición de mujer, de doctora, de política, tiene que ver también un poco con darle una señal al sur de la provincia de Mendoza y también al PRO a nivel nacional. Así es, categóricamente. Y creo que va a ser bien recibido, creo que se va a decodificar perfecto, creo yo, porque no hay nada mejor que comunicar cosas que son. Los que tienen problemas son los que mienten y que tienen que burlar los mensajes. Ella es genuinamente del sur, vive en el sur, desarrolla su actividad en el sur, tiene sus hijos en el sur, su familia, su esposo, su padre, su hermana. Crecieron allí, vamos a ir a visitar la escuela, porque también esa es una historia linda para contar. Yo me fui a los 19 años de mi pueblo, siempre me señalan que soy de San Carlos y yo llevo 40 años en Godecruz, ¿no? Pero bueno, llevo más años en Godecruz que en San Carlos. Sí, creo que se va a decodificar así. Y también tiene el apoyo de los principales dirigentes del PRO. Ellos han sentido una defraudación y un doloroso proceso político y han apostado mucho a ellos, los principales líderes nacionales. Patricia y Horacio están súper contentos, María Eugenia lo ha hecho público, Mauricio Macri también me dijo lo mismo. Y creo que el mensaje también es para los no políticos, ¿no? Porque ella, la verdad que de política tiene poco, eso me da miedo también. Sí, me da miedo, pero me da miedo, pero tengo un desafío ahí. Es un desafío, pero es un gran desafío, porque cualquier desavenencia yo sé que es por el bien común y no es por especulación. Cuando podría haber especulado, no lo hizo. Y jugó bien y a cambio de nada. De nada, 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 nada. Solo de sus convicciones. Así que estoy seguro que no. A mí no me va a defraudar. Y a los sanrafaelinos menos. Sabiendo que Cuatro Venegas aún no tiene gas natural. Que, bueno, 20 años no lo pusieron como una necesidad básica. Y para Alfredo, contarle que hace unos meses atrás Mendoza fue puesta de ejemplo en un congreso de la educación por el GEM que tiene la provincia. Y bueno, preguntarle qué otras propuestas vienen en educación para la provincia de Mendoza. Bueno, la verdad es que Cuadro Venegas sí tiene gas natural. Yo tengo gas natural. Y fue una de las grandes peleas, o una de las cosas que en el 2014. La red estaba lista para empezar a funcionar y había desaparecido una válvula que era importante para que funcionara esa red. Y en ese momento, con los vecinos, yo no participaba en política en ese momento, aclaro. Armamos un piquete y apareció, milagrosamente apareció la válvula y los vecinos de Cuadro Venegas pudimos tener gas. Seguramente hay muchos lugares a los cuales todavía no llega. No en todos, pero en la gran parte de Cuadro Venegas sí tenemos gas. Hay sectores que obviamente no tienen, pero eso tiene que ver también con la ampliación del gasoducto, porque hay
imposibilidad de conectar a muchas familias en todo San Rafael, no solamente en Cuadro Venegas. Referido a la educación y a la pregunta que hicieron, una cosa que agregar es que queremos dar también hacer una promesa, ¿no?, de campaña, con el riesgo que ello implica. Eve Casado va a atender buena parte de su despacho, obviamente tiene que viajar a Mendoza para cumplir la tarea de presidenta del Senado, reuniones de gabinete, etcétera, pero va a atender en San Rafael, en una oficina preparada para atender en San Rafael. Y va a tener mi plena confianza en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con el sur. Referido a la educación, efectivamente el GEM, el Gestión Educativa Mendoza, es un soft que hoy ya nos permite identificar a los padres, a los alumnos, su trayectoria y demás. No lo tienen la mayoría de las provincias, fue desarrollado en Mendoza, fue aplicado en Mendoza durante mi gobierno y le permitió al gobierno de Mendoza, desarrollar la tarea en la pandemia con más eficacia que la mayoría de las provincias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, identificó a 17.000 chicos que no tenían teléfono, no podían seguir las clases porque no tenían teléfono, y los fue a buscar a la casa para que no perdieran horas. Miren las ventajas de gestionar bien contra las ventajas de ser chantas, tirar plata por tirar, del Estado total no es mío. La eficiencia que tiene. Identificó a 30.000 más que en la familia tenían un solo teléfono y lo usaban todos sus hermanitos, para ir a la escuela, para no sé qué. También a ellos tuvo que ir a buscarlos o generar turnos o cosas de ese tipo para poner a disposición la enseñanza, el aprendizaje con ellos. Y fue premiado nacionalmente, efectivamente, e internacionalmente. Porque mucho se habla de la tecnología, pero hay que gestionarla, ¿no? No es solo hablar, ¿no? Parece que todo está en el teléfono. No. ¿Qué me imagino de la educación? Primero, una mejora de salarios. ¿Pero por qué una mejora de salarios? Bueno, van a venir todos a decir que yo le voy a aumentar a los docentes y demás como si fuera fácil, cuando es el 50% de la inversión de salarios es en educación, más del 50%. ¿Por qué van a aumentar los salarios? Bueno, nosotros vamos a trabajar en el plan de estabilización. Si hoy el que está deteriorando el salario es la inflación. Y además, pues vamos a poner incentivos que van a ser bien utilizados en determinadas actividades que nosotros creemos que tienen que ser con las de aprendizaje. Hoy está mejorando la lectura, ya hay hechos de lectura, por ejemplo, que están mejorando. Tienen una especial atención. Nosotros en la primaria necesitamos tener algunos incentivos, en la secundaria necesitamos tener otros, que no se vayan los chicos, que no emigren de la secundaria, y en los terciarios necesitamos tener otros incentivos. Vamos a ir trabajando propuestas que van a ir mejorando el sistema a la par que mejorando el ingreso de varios docentes que lo hacen súper, súper bien, con compromiso, lo hacen con dedicación, lo hacen con amor, y son los más, categóricamente son los más. Lamentablemente los sindicatos muchas veces representan a los menos, entonces queda mezclado, se atribuyen, como los políticos se atribuyen a hablar en nombre de la gente, los sindicatos se atribuyen a hablar en nombre de todos, cuando en realidad hablan en nombre de unos pocos, igual que los políticos, en nombre de unos pocos. Por eso tenemos esperanza en lo hecho bien, es un punto de partida, pero sabemos que la gente quiere, su esperanza la enfoca en que esté mejor. Yo creo que el contexto nacional, arreglando el contexto nacional, ese clima también cambia y cambia
y cambia mucho en materia educativa. También en temas de salud. Hay médicos que se están yendo a Chile, se están yendo al exterior. Es obvio, porque se está devaluando nuestra moneda. Y los que se van a otra provincia, que se pone ese ejemplo, bueno, pero hay algunos que se van a otra provincia porque tienen servicios específicos que pagan productividad por ejemplo, por guardias específicas en algunas cosas, bueno, nosotros creo que debemos corregirlas y se está trabajando el equipo de salud actual, pero estamos trabajando, Eve conoce mucho de esos incentivos y hemos estado hablando con todo el equipo de salud al respecto también. Ahora, no podemos torcer la macroeconomía, si nuestro peso se devalúa, es obvio que hay gente que la hemos formado después de 8 o 10 años de formación de un médico y se va a vivir, no con ganas a veces sí, a lo mejor se va a ir a Chile para prestar servicios médicos, y los chilenos, chochos con nuestros recursos humanos, por supuesto, contentos, o sea, pero tenemos que revertir eso porque pero depende muchísimo de nuestra moneda, ¿no? Que es un tema nacional, ¿no? Gracias a todos, muchas gracias, buenos días. Para acá, Alfredo. Sí.